Había una mujer llamada Ana que había pasado por muchos momentos difíciles en su vida, incluyendo la pérdida de su esposo y una grave enfermedad que la dejó luchando por su vida. A pesar de las adversidades, ella mantuvo su fe en Dios y buscó su ayuda constantemente. En uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando estaba en el hospital luchando contra la enfermedad, Ana solo iba a buscar a Dios de una manera más profunda y significativa. Comenzó a pasar más tiempo orando, leyendo la Biblia y asistiendo a la iglesia. Una noche, mientras estaba en su habitación de hospital, Ana se sintió desesperada y desanimada. Ella sabía que su salud estaba en un estado crítico y no estaba segura de lo que el futuro le deparaba. Fue en ese momento cuando decidió orar y buscar a Dios con todo su corazón. Mientras oraba, Ana sintió una sensación de paz y consuelo. Se sintió reconfortada por la presencia de Dios y sintió que Él la estaba sosteniendo en sus brazos. Esta experiencia fue un momento de revelación para Ana, quien se dio cuenta de que había estado tratando de manejar todas las situaciones difíciles de su vida sola, en lugar de confiar en Dios y buscar su ayuda. Desde ese día en adelante, Ana se comprometió a seguir buscando a Dios en todos los aspectos de su vida, no solo en momentos difíciles, sino también en los buenos tiempos. Ella se mostró renovada y llena de esperanza, sabiendo que no estaba sola y que Dios siempre estaría con ella, sin importar lo que la vida le trajera. La experiencia de Ana nos muestra que buscar a Dios en los tiempos difíciles de la vida puede llevar a una mayor fortaleza espiritual, consuelo y esperanza. Cuando confiamos en Dios y buscamos su ayuda, podemos encontrar la paz que necesitamos para superar las pruebas y desafíos de la vida. ¿Se ha identificado usted con esta historia de Ana? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa online de Enseñanza Bíblica Dominical, que lo transmitimos cada semana desde el corazón del mundo maya y del país de la eterna primavera, Guatemala. Es para nosotros un verdadero agrado contar con su amable sintonía. Con ustedes, nuestro anfitrión, el Dr. Melví Valdés. Bienvenido, bienvenida a nuestra Enseñanza Bíblica Dominical de esta semana, la lección número 9 correspondiente al 30 de abril del 2023 con nuestro tema Priorice su tiempo personal con Dios. Oremos juntos. Señor y Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias porque nos tienes listos y prestos para escuchar el consejo de tu palabra. Que la semilla incorruptible, Señor, de tu palabra quede sembrada en nuestros corazones y que pueda germinar y dar frutos dignos de arrepentimiento. Y que esta palabra transforme nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar en el nombre de Jesús. Amén. Priorice su tiempo personal con Dios. La verdad central dice: nos acercamos a nuestro Señor a medida que leemos la palabra y oramos día tras día. Creo que no me escuchó. Escuchemos, mis hermanos, con nuestros cuatro oídos, por favor, nuestros dos físicos y dos espirituales. La verdad central. Si entendemos la verdad central, entendemos toda la lección. Nos acercamos a nuestro Dios a medida que leemos la palabra y oramos día tras día. El versículo clave lo encontramos en la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 15. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Vea qué maravilloso texto encontramos en la carta de los Hebreos. Dios siempre hablando al ser humano, y hay muchos que cuando Dios les habla endurecen su corazón, porque creen que es el predicador o el instrumento que Dios está usando para hablarles. No, es Dios mismo, mis hermanos, el que nos habla por diferentes medios. ¿Qué es lo más importante que usted hace cada día? Normalmente es mejor hacer las tareas más importantes de nuestra vida durante el tiempo en que estamos más descansados y alertas. ¿Y eso cuándo es? Es por la mañana.
David posiblemente fue tanto una persona mañanera como una persona nocturna, porque dedicó tiempo a buscar a Dios durante ambos momentos del día. Si queremos aprovechar al máximo nuestro tiempo con Dios, debemos de programar tiempo todos los días para ese propósito específico. Si usted en su agenda del día no coloca buscar a Dios en oración o leer su palabra, hemos estado perdiendo el tiempo, sinceramente, porque con Dios lo tenemos todo. Y su palabra dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué cosas habitualmente cada día hacemos nosotros? ¿Por qué las hacemos? ¿Cómo nos acordamos de hacerlas y qué pasa si no las hacemos? ¿Le ayuda a recordar su responsabilidad el hecho de tener una rutina? Siempre, mis hermanos, yo le digo a mis hijos, acá Dios nos da 24 horas del día. ¿Cuántas horas o minutos de esas 24 horas le regresamos a Él? Todos tenemos el mismo tiempo. Solamente la diferencia está en que unos lo aprovechamos como María, a sentarnos a los pies del Maestro, a escuchar sus enseñanzas con humildad y sumisión y con un espíritu de obediencia, y otras personas hacen como Marta, tienen el espíritu de Marta. Aunque Dios los llegue a visitar o les esté hablando, ellos están ocupados en sus quehaceres. ¿Qué dice Salmos capítulo 63 versículo 1 al 6? Siempre tenemos que fijar un tiempo, ya sea de día o de noche, para desear estar a solas con nuestro Creador. Tu amor vale más que la vida. David compuso este himno cuando estaba en el desierto de Judá. Yo me puse a analizar, hermanos queridos, acerca de esto, porque fíjense que los libros y las cartas que encontramos en las Sagradas Escrituras, los escritores por lo regular no se encontraban en las mejores condiciones que digamos. Mire, acá vemos este varón salmista. ¿En dónde, en qué lugar estaba? Y ahí escribió este salmo que ahora nos bendice todavía hasta el día de hoy. Dice que estaba en el desierto. Mire, mi hermano, mi hermana, si usted se encuentra en el desierto, no nos quejemos. No murmuremos contra Dios. Digámosle, Señor, ¿qué es lo que quieres sacar de mí? Saca de mí este mal carácter, saca de mí este orgullo. Dios va a usar cualquier cosa, mis hermanos, y si hay necesidad de usar el desierto, mire, nos va a meter al desierto. ¿Se recuerda usted de cuántas personas Dios las mandó al desierto? Ahí tenemos a Moisés. Mire, Moisés era el príncipe allá, él solo chiflaba y todo el mundo aparecía. ¿Y qué quería el príncipe? ¿Qué quiere, qué desea el príncipe? Pero se fue al desierto a cuidar las ovejas de su suegro, imagínese usted. Y aquí vemos a este varón, al salmista David, escribiendo y dice, Dios mío, tú eres mi Dios, con ansias te busco, desde que amanece, como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. Mire lo que esto, se lo estoy leyendo en la versión lenguaje actual, pero acá en la versión Reina Valera dice, Dios mío, mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Vea usted, nosotros hemos aprendido que el espíritu es el que está dispuesto, pero la carne es débil. La carne mira hacia abajo y el espíritu hacia arriba. Pero vea usted aquí que aún la carne de David dice que anhelaba la presencia de Dios. No solamente su alma, su espíritu, sino que su carne también. Estaba tan acostumbrado ya David a estar en la presencia de Dios, mire, que la misma carne pedía, anhelaba estar ahí. Ahora veamos, mis hermanos, cuántos de los que están al alcance de mi voz buscamos a Dios de madrugada.
Esto es una maravilla, mi hermano. Si usted no lo ha practicado, yo le animo a que lo hagamos. Les voy a dar algunas ventajas, algunas bendiciones que recibimos de parte de Dios cuando le buscamos de madrugada. Buscar a Dios de madrugada en oración tiene muchas ventajas y bendiciones. Número uno, tenemos mayor intimidad con Dios. La oración de madrugada es una forma de tener un tiempo a solas con Dios sin distracciones, lo que permite una mayor intimidad y conexión con Él. Solo escuchamos nada más el canto de los gallos, de los grillos. Y vea, y ahí estamos, mire, a solas con Dios. Esto es una bendición, mis hermanos. Tenemos mayor intimidad con Dios. No tenemos distracciones. No encendamos el celular. Ahí, mire, la mayoría de las veces oramos. Y le hacemos a Dios aquella gran lista de peticiones. Ya cuando se nos terminan las peticiones, nos levantamos, mis hermanos. Ese es un error. Mire, ahí quedémonos. Démosle primero al Señor gracias. Démosle acción de gracias. Démosle adoración, alabanza. Y después, mire, si usted tiene alguna necesidad, pues expóngala. Eso dice la palabra de Dios, que tenemos que ir con acción de gracias. Y que nuestras peticiones sean conocidas delante del Señor en oración y acción de gracias. Número dos, cuando oramos o buscamos a Dios de madrugada, tenemos mayor claridad y enfoque. En realidad, ustedes pues están conociendo algunos de nuestros poemas que el Señor nos ha regalado. ¿Y en qué momento cree usted que el Espíritu Santo nos da esa inspiración? Es en la madrugada. En la madrugada, mis hermanos, mire, el Espíritu Santo nos dicta el tema, nos dicta el desarrollo, cuántas estrofas y todo. Mire, cuando usted y yo buscamos a Dios de madrugada y somos líderes, Él incluso nos indica qué es lo que tenemos que hacer. En el grupo, si tenemos algún negocio, nos da estrategias también, mire, hermanos, nos da ideas de negocios exitosos. ¿Dónde tenemos que hacer esas inversiones? La palabra del Señor nos habla de que tenemos que hacer tesoros en el cielo. Ese es número uno. Pero mientras estemos aquí, mis hermanos, necesitamos también generar esos ingresos. Sin necesidad, mire, de estar debajo del sol. Ahí vienen las ideas. Dios nos abre puertas de bendición. Nos da esa claridad mental, ese enfoque. Comenzar el día en oración puede ayudar a enfocar nuestra mente para tomar decisiones importantes y enfrentar desafíos con una perspectiva clara. Número 3, otra bendición, mire, que encontramos al buscar a Dios en oración de madrugada, obtenemos mayor fuerza espiritual. Mire qué maravilloso, la oración de madrugada es una forma de fortalecer nuestra relación con Dios y aumentar nuestra fe y confianza en Él. También nos ayuda a resistir las tentaciones y a vencer los obstáculos. Usted y yo estamos en una lucha, en una batalla 24/7. Mire, somos soldados de Cristo. Tenemos entonces que estar listos y preparados con toda la armadura que Dios nos ha provisto, mis hermanos, desde el casco hasta las botas, todo. Entonces, ¿quién es el que nos instruye? Dios, nuestro capitán, a través de su palabra y su Espíritu Santo. Pero tenemos, mis hermanos, que pasar ese tiempo a solas con Dios. 4, mayor paz y tranquilidad. Mire, esta es otra bendición que encontramos cuando buscamos a Dios de madrugada en oración. Mayor paz y tranquilidad. Eso es lo que hace falta hoy en día, mis hermanos. Paz y tranquilidad. ¿Sabía usted que la enfermedad del siglo XXI es el estrés? La tensión, la preocupación, la ansiedad. Mire, la gente ya no duerme. Padece de insomnio. Les hace falta esta paz, esta tranquilidad, mis hermanos. Miren, la gente ya no tiene tiempo ni para comer. Ni para estar con su familia, poder disfrutar ahí, mire, a su pareja, a sus hijos.
Acá nos vienen a nosotros las personas solas y yo les pregunto, ¿y su esposo dónde está? Anda trabajando. Dice, mire qué tremendo, no puede acompañar a su pareja a donde va con el especialista. Entonces necesitamos buscar a Dios de madrugada en oración, mis hermanos, para poder experimentar esa paz, esa mayor cantidad de paz y tranquilidad. No importa, mire, las noticias que vengan ahorita este año acá en Guatemala, es un año electoral. Vemos cómo los candidatos, miren, andan estresados colocando pancartas por todos lados, sonriéndole a la gente, mire, para poderles sacar el voto, prometiéndoles el oro y el moro. Tremendo, mis hermanos, y nosotros como buenos ciudadanos pues tenemos que ir a dar nuestro voto, pero nuestra confianza debe de estar siempre en nuestro Dios. La palabra del Señor Jeremías dice, maldito el hombre que confía en su compañero hombre, más bendito el hombre y la mujer que confía en Jehová de los ejércitos. Podemos experimentar una mayor paz, sensación de paz y tranquilidad en nuestro corazón cuando buscamos a Dios de madrugada. La paz que supera todo entendimiento puede llenar nuestro ser y permitirnos afrontar el día con confianza y serenidad. Otra bendición de buscar a Dios de madrugada, mayor productividad. Mire qué maravilloso, la oración de madrugada puede ser un momento propicio para pedir a Dios por dirección y sabiduría en nuestras tareas diarias y proyectos. Esto puede conducir a una mayor eficiencia y productividad en nuestras actividades. Preguntémosle al Espíritu Santo, mis hermanos, si él es especialista de especialistas. Independientemente de la profesión que usted tenga, del oficio, del trabajo que realice, mire, si somos guiados por Dios, por su Espíritu Santo, Él nos da sabiduría, nos da entendimiento y vamos a tener mayor productividad, mire. Con menos trabajo vamos a conseguir más lo que conseguíamos en una semana, hoy lo vamos a conseguir en un día. Lo que conseguíamos en un mes lo vamos a conseguir en una semana. Lo que conseguíamos en un año lo vamos a conseguir ahora en 2 meses, mire qué maravilloso. ¡Qué maravilloso! Si usted cree esta palabra, mis hermanos, pues ya se rayó, como decimos acá, mire, porque Dios nos está hablando y nos está diciendo, hijo, hija, te espero de madrugada, tenemos una cita. Mire, Dios nos está esperando, mis hermanos, de madrugada. Otra bendición, número 6, mayor gratitud. Mire, las personas que buscamos a Dios de madrugada, tenemos una actitud mayor de gratitud. La oración de madrugada también puede ayudarnos a cultivar una actitud de gratitud y reconocimiento por las bendiciones que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Las personas por lo regular, mire, que no buscan a Dios en oración de madrugada, solamente se están enfocando en lo que no tienen. Y ahí, mire, nos equivocamos, porque Dios nos bendice a todos. A todos, mis hermanos, si tenemos, mire, 2 ojos, mire, es suficiente para darle gracias a Dios, porque hay gente que mira con un ojo nada más y el otro es de vidrio. Y usted y yo, mire, tenemos 2 ojos y miramos muy bien, 2 oídos. Gracias, Señor, por mis 2 ojos. Gracias, Señor, por mis 2 oídos, por mis 2 brazos, mis 2 piernas. Gracias por mi hígado, por mis 2 riñones. Hay gente, mis hermanos, que solo tienen un riñón. Si usted tiene una esposa o un esposo, gracias, Señor, por mi pareja. Yo la bendigo en el nombre de Jesús. Mire, hablemos bien de nuestra pareja, mis hermanos, de nuestros hijos. Yo estábamos en esta semana pasada hablando con la congregación que nos hace falta bastante, bastante para aprender a edificar a los demás, primeramente los de nuestra casa. Reconozcamos las bendiciones de Dios, mis hermanos. La palabra del Señor dice que si hemos encontrado esposa, hemos encontrado el bien, y Dios, mire, nos ha demostrado su amor. Hay muchos hombres solos, muchas mujeres solas. Entonces, si tenemos un trabajo, un negocio, si respiramos sin necesidad de un tanque de oxígeno, es suficiente, mis hermanos, para que levantemos las manos al cielo y le digamos, Señor, gracias por este aire. Este aire que respiro,
Muchas gracias, Señor, porque el coronavirus no me llevó y aquí estoy vivo para darte a ti la honra y la gloria y para que tú me uses como canal de bendición para tu pueblo, para la iglesia y para el mundo entero. Mire, cuando oramos de madrugada, mis hermanos, esto se ministra en nosotros, este espíritu y actitud de gratitud. Esto nos permite ver las cosas desde una perspectiva positiva y agradecida, lo que puede llevar a una mayor felicidad y bienestar emocional. Cuando nos enfocamos en lo que nos falta, mire, nos ponemos tristes y nos ponemos ansiosos, pero cuando nos enfocamos en lo que tenemos, viene a nosotros esa mayor felicidad y bienestar emocional. Hay otra bendición todavía aquí, hay más, pero el tiempo se nos escapa. Otra bendición, mire, de buscar a Dios de madrugada, mayor disciplina y compromiso. Buscar a Dios de madrugada en oración requiere disciplina y compromiso. Al hacerlo, por lo menos, mire, 20 noches seguidas, ya se crea un hábito bueno. Y ya el Espíritu Santo, mire, nos despierta a la misma hora y ahí estamos agradeciéndole a Dios, mire, por la vida que nos da. Al hacerlo estamos demostrando nuestra dedicación a nuestra relación con Dios y nuestro crecimiento espiritual. Estamos priorizando, mis hermanos, nuestro tiempo personal con Dios. En resumen, busquemos a Dios de madrugada en oración porque tiene múltiples beneficios espirituales, emocionales, familiares, de ministerio y prácticos. Nos permite tener una relación más cercana y significativa con Dios, nos ayuda a encontrar paz y dirección en nuestras vidas y nos ayuda a llevar una mayor gratitud o a tener una mayor gratitud y compromiso en nuestra fe. Isaías 26:7 dice: Dios nuestro, tú cuidas a la gente buena para que cumpla tus mandamientos. Eso dice, ¿verdad? Por tus enseñanzas aprendemos a vivir. Ellas nos hacen sentirnos seguros. Lo que más deseamos es obedecerte y adorarte. ¿Qué es lo que más deseamos, mis hermanos? Cuando tenemos a Dios en primer lugar, obedecer su palabra y adorarle. De día y de noche mi corazón te busca. Mire, el salmista también decía: aunque yo dormía, mi corazón velaba. ¿Qué le parece? Ve aquí lo que está diciendo el profeta Isaías: de día y de noche mi corazón te busca. Cuando tú das una orden, todos aprenden a hacer lo bueno. Les leí la versión lenguaje actual, la Reina Valera dice: el camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dura el espíritu dentro de mí, o sea, de día, madrugaré a buscarte. Mire, mis hermanos, no importa lo que yo le pueda decir, si el Espíritu Santo ahora nos habla y nos dice: de ahora en adelante, si tú te comprometes a buscarme, dice el Señor, de madrugada vas a ver mi gloria. Vas a ver cómo tu vida va a cambiar, dice el Señor, y te voy a dirigir en los aspectos de tu vida que tú me permitas tener el control. Tú has tenido el control, dice el Señor, y por eso es que te has decepcionado. Déjame a mí, dice el Señor, que yo tenga el control de tu vida. Dame, hijo mío, tu corazón, dice el Señor, y miren tus ojos por mis caminos. Mira, aquí está también Isaías, igual que el salmista David, diciendo: de madrugada te voy a buscar, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. La oración nos da dirección. Eso dice Marcos 1:32. Dice: al anochecer la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y todos los que tenían demonios. Todo el pueblo se reunió a la entrada de la casa de Simón. Ahí Jesús sanó a mucha gente que tenía diferentes enfermedades y también expulsó a muchos demonios. Pero no dejaba hablar a esos demonios porque ellos lo conocían. Antes de seguir leyendo, mis hermanos, yo quisiera declamarles a ustedes
este hermoso poema que Dios nos ha regalado. Es un poema especial que está acorde a esta lección. Prioricemos la Biblia y la oración. Ese es el nombre de este poema. Yo espero que sea bendecida su vida, mi hermano, mi hermana. Escucha atenta la letra de este poema. Poema inspirado. Prioricemos la Biblia y la oración. En un mundo repleto de distracciones, donde el ruido ensordece el corazón, busquemos en la Biblia sabias lecciones y en la oración el eco de nuestra devoción. Prioricemos la palabra, faro en la oscuridad, que ilumina el sendero de nuestra existencia, un tesoro eterno, fuente de verdad, que nos guía y orienta con divina paciencia. En el encuentro con versos llenos de vida, descubrimos promesas, consuelo y amor, que nos llenan de paz, fuerza y alegría, y que nos sostienen en cada prueba y dolor. De rodillas en humildad y reverencia, elevemos a Dios nuestra oración sincera. Entreguemos las cargas, confiemos en su presencia, porque sabemos que es su gracia la que nos libera. En la intimidad del diálogo sagrado, nuestra alma se encuentra con el Creador, y al escuchar su voz en el silencio amado, florecen en nosotros fe, esperanza y amor. Leamos la Biblia en cada página escrita, la historia de amor que Dios nos regaló, donde encontramos vida y verdad infinita y la certeza de que siempre nos acompañó. Dediquemos un tiempo, un espacio en el día para sumergirnos en la palabra divina, y así en la oración nuestro ser se vacía para llenarse de amor y fuerza que ilumina. En la comunión con Dios en cada oración hallamos la sabiduría para enfrentar la vida. En cada versículo, en cada revelación, encontramos el mapa que muestra la salida. No dejemos que el mundo nos arrastre a su ruido. Busquemos en la Biblia y en la oración un refugio. En la relación con Dios tú serás bendecido con paz y amor, pues Él no necesita de artilugio. Hoy hago de la Biblia y la oración un tesoro, en su amor, con su gracia y su poder sin igual, y así en la presencia de Dios siempre adoro, priorizando siempre este encuentro celestial. Qué maravilloso poema. Yo espero que haya sido bendecido y que el Espíritu Santo nos haya inspirado, mis hermanos, y animado a poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas y a buscar la presencia de Dios en oración y también a amar su palabra. Vamos a seguir aquí en Marcos capítulo 1, la oración da dirección. Ahí Jesús sanó a mucha gente que tenía diferentes enfermedades y también expulsó a muchos demonios, pero no dejaba hablar a esos demonios porque ellos le conocían. Versículo 35 del capítulo 1 de Marcos. En la madrugada Jesús se levantó y fue a un lugar solitario. ¿A qué cree usted, mis hermanos? ¿A chatear? ¿A ver cuántos likes le habían dado en el Facebook? No, dice que se fue a un lugar solitario para orar. ¿De qué, hermano? En la madrugada, miren, mis hermanos, los tres pasajes, Salmos, Isaías y Marcos. ¿No cree usted que el Espíritu Santo nos está hablando, mis hermanos, a que ya es hora de que nos despertemos de ese sueño, de ese letargo espiritual que hemos tenido durante todo este tiempo? Miren, muchas personas van a la iglesia como una costumbre únicamente, pero todavía no han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Vea, cuando uno ya tiene, mi hermano, mi hermana, un encuentro personal con Jesucristo, uno quiere estar en contacto con su palabra, en contacto con su presencia por medio de la oración. Queremos estar conectados con Dios. Mire, Jesús mismo, que es nuestro modelo de modelos. El versículo 35 dice: en la madrugada Jesús se levantó
¿Por qué cree usted que Jesús, Dios, mire, lo usaba en milagros, prodigios y señales en el día? Porque él en la madrugada, mire, se conectaba con la fuente de los milagros. Se conectaba con la fuente, mire, de las sanidades, de las liberaciones. Si usted y yo, mire, buscamos a Dios de madrugada, la palabra del Señor nos promete y dice que nuestro Padre que ve en los secretos nos recompensará en público. Porque mire, cuando las personas nos sometemos a Dios, oramos, le buscamos de madrugada, y usted y yo, mire, tenemos la oportunidad de dar esa palabra o ese ministerio que Dios nos ha encomendado, si es el de la adoración, de la alabanza, de la prédica, de la enseñanza, de la administración con los enfermos. Vamos a ver, mis hermanos, el respaldo de Dios. Cómo los enfermos, mire, son sanados. Cómo las personas que están atadas por esos malos espíritus son liberados, mis hermanos. Esto es tremendo porque hay muchos cristianos, mire, con ataduras fuertes. Se necesita, mis hermanos, que usted y yo nos levantemos y le digamos: Señor, úsame como un instrumento de bendición para tu iglesia, de edificación para mi familia, para la familia de la fe, para mis compañeros de trabajo, de estudio, en el grupo. Versículo 36, más tarde Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron le dijeron: todos te andan buscando. Pero Jesús les dijo: vamos a otros pueblos cercanos, también ahí debo de anunciar estas buenas noticias, pues para eso vine a este mundo. Marcos capítulo 1, versículo 32 al 38 es un pasaje en el que se describe el ministerio de Jesús al principio. En este pasaje Jesús está predicando y sanando a las personas en la ciudad de Capernaum. Y cuando la noche llega, muchas personas enfermas y poseídas son llevadas a él para ser sanadas. Si Dios a usted lo insta, mi hermano, mi hermana, a orar por los enfermos, mire, usted y yo solamente tenemos que obedecer. Dice: sobre los enfermos pondremos nuestras manos y ellos sanarán. Acá pues no podemos poner nuestras manos sobre ustedes, pero podemos enviar esa palabra de sanidad, de liberación en el nombre de Jesús sobre su vida, mi hermano, mi hermana. Reciba esa sanidad que usted está pidiendo a Dios. Es más, ya la recibió. Yo ya he escuchado, dice el Señor, tu oración. Y esa infección y ese dolor ahora en el nombre de Jesús se va. Lo atamos y lo enviamos al abismo. Ese espíritu de tristeza, de decepción, deseo de suicidio en el nombre de Jesús, lo atamos ahora. Te ato en el nombre de Jesús, espíritu de suicidio de esa persona ahora, y sale en el nombre de Jesús y te envío al abismo. Te declaro libre, mi hermano, mi hermana, de ese espíritu de suicidio en el nombre de Jesús. Sabe que no te conozco, pero Dios sí te conoce. Muchas veces has pensado, dice el Espíritu Santo, en quitarte la vida porque crees que esa es la solución, pero no. Dice la palabra del Señor que el diablo vino a robar, matar y a destruir. El enemigo quiere destruir las vidas, los matrimonios. Pero yo, dice el Señor, he venido a dar vida y vida en abundancia. Solamente tienes que entregarte a mí, dice el Señor. Entrégame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. En el versículo 32 al 34 vemos que Jesús sana a muchas personas enfermas y expulsa a demonios de aquellos que estaban poseídos. La gente se maravillaba ante la autoridad de Jesús para sanar y liberar, y su fama se extiende por toda la región. Versículo 35, vemos que Jesús se retiró a un lugar solitario para orar. Este acto de oración demuestra la importancia que Jesús dio a su relación con Dios el Padre y su necesidad de renovar sus fuerzas y recibir dirección divina. En los versículos 36 al 38, los discípulos de Jesús lo buscan y le dicen que la gente todavía lo busca. Jesús les dice que debe de continuar predicando en otras ciudades porque esa era la razón primordial por la cual había venido. La sanidad espiritual, es cierto, mis hermanos, que a él también le interesa la sanidad emocional, física, financiera, relacional, ministerial, como usted quiera, psicológica. Pero ¿de qué nos sirve, mis hermanos, tener todo eso y nuestro espíritu está todavía enfermo, nuestra alma está enferma,
Nuestro espíritu todavía no ha sido vivificado. Eso, mire, es el ministerio principal de Jesús y de la iglesia el día de hoy. Predicar las buenas nuevas de salvación para que esas almas, mire, no se vayan sin Dios y sin esperanza al castigo eterno. En general, este pasaje muestra la autoridad y el poder de Jesús para sanar y expulsar demonios, y también la importancia que Jesús dio a su relación con Dios el Padre a través de la oración. Si usted y yo, mis hermanos, no estamos orando ni siquiera para nuestros alimentos, pidámosle perdón a Dios. Mire, porque necesitamos reforzar esa arma. Es un arma, mire, especial que usted y yo tenemos, la oración. El enemigo no quiere que oremos, pero en el nombre de Jesús, mire, usted y yo vamos a ser vencedores si oramos. Dice la palabra de Dios: orad sin cesar, orad en todo tiempo, en las buenas y en las malas, mis hermanos. Además, Jesús enfatiza la importancia de continuar predicando y llevando el mensaje de salvación a otras ciudades y personas. Estamos para terminar ya, mis hermanos. Obedezcamos la palabra de Dios hoy. Cuesta obedecer, por supuesto. Veamos qué dice Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 15, la versión Lenguaje Actual. Cuidado, hermanos. No piensen en lo malo. Miren la mente, mis hermanos. El Señor dice en su palabra que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. ¿Pero cómo? Con y a través de la palabra de Dios por medio de su Espíritu Santo. ¿Ve usted que las personas están condicionadas mentalmente para la miseria, para la pobreza, para el fracaso? Si son las chicas y se van a casar, ahí le están dando vuelta en su mente: y si no me sale bueno el hombre, y si me sale mujeriego, y si me sale chupador. Mire, de por sí usted, como es cristiana, no tiene que andar buscando hijos del diablo. Usted y yo, mire, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, si usted ya es una hija de Dios, debe de pedirle a Dios la dirección y buscar una persona que tenga el temor de Dios, que sea hijo de Dios también. Pero acá, mire, les doy una gema a ustedes ahora. Dice: no piensen en lo malo. Miren, mis hermanos, si usted y yo obedecemos esto, vea lo que dice la Reina Valera. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Mire, aquí dice corazón malo. En la otra versión dice pensamientos. ¿Qué dice? Pensamientos malos. Entonces, ¿en dónde está el corazón? En nuestra mente. Ahí está, mis hermanos. Mire, solo con ese versículo hay bastantes versículos, pero acá está la clave. Mire, por eso el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tus pensamientos, tus deseos, tu voluntad, que yo te voy a ayudar. Y si me lo das, dice el Señor, vas a frustrarte menos, vas a vivir más alegre. Como Pedro, como Pablo y Silas en la cárcel, mire, a pesar de que estaban como estaban en sufrimiento, después de ser azotados, mis hermanos, dígame usted, ¿quién después de ser azotado y sus espaldas estar sangrando y en la cárcel se ponen a cantar? Solamente las personas que le han entregado su corazón al Señor. Dice: no piensen en lo malo, ni dejen de confiar en Dios, que vive para siempre. No dejemos de confiar en Dios, mis hermanos. Obedezcamos su palabra para que no nos apartemos de Él. Al contrario, mientras aún queda tiempo, cada uno debe animar al otro a seguir confiando en Dios. Esto es maravilloso, así nadie dejará de obedecer a Dios ni pensará que si peca hace el bien. No, si hemos cometido pecado y el Espíritu Santo trae convicción a nosotros de pecado, hermanos, de justicia y juicio, pues arrepintámonos. La palabra del Señor dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 14 del capítulo 3 de la carta a los Hebreos: al principio, cuando confiamos en Cristo, nos hicimos compañeros suyos, y si no dejamos de confiar en Él, seguiremos siendo sus compañeros siempre. Y el último versículo dice: por eso la Biblia dice: si hoy escuchas la voz de Dios,
no seamos necios. Esta versión dice tercos como aquellos israelitas que no quisieron obedecerle. Nuestro tema dice priorice su tiempo personal con Dios. Mire, no solamente se trata de conocer a Dios a través de su palabra, sino también de obedecerle. Hebreos 4:4 dice, la misma versión, lenguaje actual, corazones tiernos y obedientes para su palabra, porque en alguna parte de la Biblia se habla así del día sábado. En el séptimo día Dios descansó de todo su trabajo, y en cuanto a este punto vuelve a decir, ustedes jamás entrarán en mi lugar de reposo. Mire, los rebeldes no pueden tener descanso. Pero los que somos obedientes a la voz de Dios, Dios nos permite, mire, tener descanso y paz aún en medio de la tormenta. Los primeros en oír la buena noticia desobedecieron a Dios y por eso no pudieron recibir su descanso. No entraron a la tierra prometida, mis hermanos. Pero la promesa de Dios sigue en pie porque Él nos dio una nueva oportunidad a través de nuestro Señor Jesucristo, como lo dijo por medio de David en el pasaje de la Biblia que ya mencionamos. Si hoy escuchan la voz de Dios, si hoy escuchamos la voz de Dios, no seamos desobedientes. Nuestro Creador desea una relación profunda con su creación, alegre y gratificante con nosotros, con usted, conmigo. La pregunta ahora es, mis hermanos, ¿dedicaremos tiempo para que esa relación con nuestro Dios, con nuestro Creador, prospere? Yo le propongo a usted, mire, orar una hora en la madrugada, ya sea de 2 a 3 de la mañana, o de 3 a 4, o de 4 a 5. Y vea, cuando uno, mis hermanos, le busca a Dios en oración, en ese tiempo, una hora y media, 2 horas, y después nos acostamos, mire, tenemos un sueño reponedor, como que seamos dormido toda la noche, y Dios nos revela, mis hermanos, eso pasa conmigo. Dios me revela, mire, después que yo me voy a acostar, que lo he buscado una hora y media, 2 horas en la madrugada, Él me da revelaciones. Yo se las comparto aquí a ustedes. Ustedes también forman parte de esa bendición. Así que vamos entonces a dedicar tiempo de esas 24 horas que Dios nos regala. ¿Cuánto tiempo le vamos a devolver? Por lo menos debe de ser el 10%. 2 horas, mis hermanos. Una hora en la mañana, en la madrugada, y una hora en la noche o en la tarde, en la tardecita. En la madrugada oramos, mire, y en la tardecita noche leemos las Sagradas Escrituras, un capítulo con nuestra familia. ¿Permitiremos que las prioridades del reino y la justicia de Dios sean nuestras? ¿Seremos receptivos, mis hermanos, y nos someteremos a sus sabios y justos mandamientos, manteniendo nuestro corazón tierno ante Él y también hacia los demás? Y la última pregunta dice, ¿responderemos en obediencia hoy a la voz de Dios y animaremos a otros a hacer lo mismo? Entonces, si es así, analicemos nuestro horario diario, implementemos un tiempo personal consciente para con nuestro Dios. En nuestra oración pidamos a Dios que dirija las decisiones importantes de nuestra vida, y hay que seleccionar a una persona a quien podamos nosotros animar a obedecer a Dios. Gracias, mis hermanos, por su atención a la palabra de Dios. Ya el otro domingo, la otra semana, entramos al mes de mayo, 7 de mayo. Tenemos ahí la lección número 10. Memorice la palabra de Dios y medite en ella. Ya el Señor nos regaló el poema para el mes de las madrecitas. Desde ya las felicitamos. Vamos a estar compartiendo este precioso poema, que dice, salud, amor y dinero para la mujer que yo más quiero. Ese es el tema del poema. Tiene 11 estrofas. Y con este poema, pues, queremos bendecir a todas las madrecitas. Y también bendecir a mi querida madrecita Magdalita Olivares Carrillo, por la vida que nos ha dado, por sus consejos, por sus sabios consejos, por sus oraciones y por ese arduo trabajo, mire, que le hicimos pasar cuando éramos unos chiquillos. Así que te bendigo, madrecita, y a todas las madrecitas desde ya. Y la otra semana, pues, les vamos a estar pasando este
hermoso poema también para bendecirles. ¿Qué dice si oramos y le damos gracias al Señor por su palabra? Señor y Padre Celestial, muchas gracias por esta palabra que tú nos has dado, Señor, el día de hoy. Te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos. Ayúdanos, Señor, y perdónanos si no te hemos colocado a ti en primer lugar en nuestras vidas. Pero del día de hoy en adelante, pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo para que podamos, Señor, priorizar nuestro tiempo personal contigo. Acercarnos, Señor, a medida que leemos tu palabra y oramos de madrugada. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones. Este programa llega a usted gracias al gentil patrocinio de Ventiladores Lámpara, basados en energía renovable, y el consultorio homeopático gel del Helicobacter Pylori. Vitíligo y prevención del cáncer. Mucho calor, cansada de correr por candelas o terminar de cocinar o comer en la oscuridad por los frecuentes apagones. ¿Y cada mes le suben a su factura de energía eléctrica? Todo eso puede terminar si usted toma acción ya, adquiriendo su ventilador lámpara, con salida USB para recargar su celular, con luz LED, aire suave, fresco y ecológico. Duerma tranquilo con frescura y comodidad aunque no haya energía eléctrica, con los ventiladores lámpara, basados en energía renovable. Promoción por tiempo limitado. A las personas que adquieran su ventilador lámpara, les estaremos entregando 2 focos solares, para que en su cocina, comedor, escaleras, pila o jardín, siempre tenga luz, aunque haya apagones. El consultorio Health, del Helicobacter Pylori, vitíligo y prevención del cáncer, brinda consultas especializadas en problemas de gastritis, mala digestión, dolor en la boca del estómago, estreñimiento, diarrea, colitis, Helicobacter Pylori, cálculos, prostatitis, presión alta, manchas blancas en la piel, vitíligo y tratamiento para la prevención del cáncer. Medicina biológica, biomolecular y regenerativa, tomada e inyectada, 100% natural, efectiva y sin efectos secundarios. Consultas de lunes a viernes de 8 de la mañana a 11 de la mañana previa cita, dirección. 4 cuadras de la ruta principal, Barrio La Paz, San Benito, Petén, Guatemala. Cuidamos su salud, economía y al planeta. El consultorio Health del H. Pylori hace saber que ya tenemos los superalimentos de Zarpe Guatemala, café verdaderamente saludable, chocolate que le relaja y quita el estrés. Té de cacao puro para bajar de peso, Curcumax, el ibuprofeno natural, desinflama y combate los quistes, y los capuchinos gourmet, todos con alto concentrado de bioganoderma. Con nanotecnología americana. Si vive en una zona sin energía eléctrica o simplemente desea ahorrar dinero en su factura, recargando su celular, teniendo luz siempre, durmiendo con aire suave, fresco y ecológico, o si desea una consulta con el médico especialista del consultorio Health o comenzar a disfrutar de estos superalimentos, como el café verdaderamente saludable y capuchinos gourmet o bajar de peso con el té de cacao puro, haga su cita y comuníquese con nosotros al WhatsApp, +502 5117 8334. Una vez más el número de WhatsApp, +502 5117 8334. Enviamos los ventiladores lámpara ecológicos con sus 2 focos solares y manual de fácil instalación. Los superalimentos de Zarpe Guatemala y consultas virtuales a los 22 departamentos de Guatemala y fuera del país. Vea los testimonios reales de cómo la tecnología Acumulite S.A. de APL Go está ayudando a muchas personas alrededor del mundo a recuperar no solamente su salud y la esperanza de un mejor bienestar, sino también su calidad de vida, mejorando su economía y cuidando al planeta. Presentaciones en pastillas sublinguales. Amado, yo deseo que goces de buena salud y que prosperes en todo lo que emprendas. De la misma manera que lo hace tu alma, tercera de Juan 2. Y recuerde, los médicos tratan, la naturaleza sana.